¿Qué hice, Dios? Buenos días a todos. Estamos esperando la conexión de Valesca, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos. Buenas tardes en Bogotá. Hola, ¿me escuchas? Sí, gracias. Aquí estoy, Constanza. Te damos la palabra, Valesca. Ok, muy bien. Voy a cambiar mi nombre, perdóname aquí, para que no se confunda nuestra audiencia porque aparece este otro nombre. Ok, muy bien. Bueno, bienvenidos. Este es un evento muy especial. Un millón de gracias para a mis colegas colombianos, Constanza, entre el más importante. No nos vemos los demás, ¿no? Hay 42 participantes, esto, Constanza. Sí. Ya. Y no los vamos a poder ver. Bueno, mi nombre es Valesca Pino Ojeda, simplemente una muy breve introducción, soy la directora. ¿Es esto en inglés o en castellano? Perdón. Como quieras, si quieres empezar en inglés, hay traducción, o si quieres hacer en español, hay traducción al inglés para todos, o lo puedes hacer en el idioma que quieras. Bueno, muy bien, vamos a seguir en castellano. Soy la directora del Centro de Estudios Neozelandeses Latinoamericanos. Este es el inicio de lo que esperamos que sea una serie sobre Latinoamérica, aunque hemos hecho actividades ya sobre Chile. Este evento de Colombia con colegas colombianos hablando desde Colombia es muy enriquecedor. Y vamos a continuar con un seminario similar sobre Perú y luego vamos a hacer algo sobre Brasil. Así es que los vamos a mantener informados. Un millón de gracias por la organización, Constanza, a los colegas colombianos, bienvenidos, y muy ansiosa de escucharlos y aprender de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Valesca. Muchas gracias por tu saludo. Welcome, everyone. Welcome to the panel, Colombians' Recent Social Unrest, organized by Colombian academics working in New Zealand universities. We organize this panel to contribute to our understanding of the massive protests that have taken place in Colombia recently, and more broadly understanding the complexities of Colombian history that motivated the protests. We were also encouraged by the demonstrations organized in New Zealand by different groups, including our own postgraduate students who gave visibility to the protests and called on the New Zealand government to stand in solidarity with Colombians. Thank you to the three panelists. Muchas gracias for their time and for their work. Thank you to the audience for your support. For those who require translation from Spanish to English, look in your Zoom control for an icon that looks like a globe. Select the language and you will hear the speakers, about 20% of volume, and 80% you should be listening to our wonderful interpreter, Agustina. Thank you for being here. Format of this session is that we will first have individual presentations by the three guests, followed by the panel session and questions and answers from the audience. The audience can write their questions in the Q&A available in Zoom, and we will gather those and ask all the questions at the end of the session. Our first speaker is Professor Mauricio Archila. Mauricio is Professor Titular at the Department of History of Universidad Nacional de Colombia in Bogotá and Associate Researcher at the Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. His research expertise is on contemporary Colombian and Latin American history. In particular, Mauricio has studied the history of social protest in Colombia. Who best to start our set of presentations?
Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Archila, estoy grabando esta presentación agradeciéndole la invitación a los colegas, los y las colegas del Centro de Estudios Latinoamericanos de Nueva Zelanda y previendo pues que tengan tiempo de dar unos elementos de traducción para el público, entonces hago esta presentación. Bien, voy entonces a presentar y bien. Bueno, espero que se vea. Ojalá sí. Bueno, parece que ahí me dice que se está viendo. Bien. En unos el tiempo que me han asignado, pues voy a tratar de ubicar el paro nacional en Colombia, iniciado el 28 de abril, sin un final definido totalmente para algunos, pues bueno, no está todavía, no está del todo vigente. Digamos que a los dos meses, en junio, más o menos se puede señalar que terminó, aunque en algunos puntos de resistencia continuó. Ya veremos más adelante a qué responde eso. Bueno, partimos de unas definiciones muy rápidas para ubicar este tema. Las protestas o los paros que vamos a ver en el caso colombiano hacen parte, como en el mundo, pues incluida también Nueva Zelanda, por supuesto, del tema de movimientos sociales, que los entendemos como acciones sociales colectivas que permanecen en el tiempo, y esa es la gran diferencia entre el movimiento y la protesta. La protesta, como vamos a ver, es una forma de hacer visible al movimiento. Contra injusticias, desigualdades e inequidades, tienden a ser propositivos o propositivas estas acciones sociales colectivas y se dan en espacio, en coordenadas espaciotemporales específicas. No es lo mismo la protesta en Colombia a la protesta pues en Nueva Zelanda o en, no sé, incluso en Argentina o en aquí el vecino nuestro, Ecuador o Venezuela. Y no es lo mismo, digamos, los movimientos en los años siglo XIX, comienzos del siglo XX, mediados del siglo XX a hoy. Expresan los desajustes de una sociedad. Su fuerza, a nuestro juicio, está dada por los argumentos, o sea, los motivos, las razones que llevan a la protesta, el número, los participantes y la forma. Entre más incluyente sea, creo que tiene más éxito. Bien, dentro de eso entonces analizamos a las protestas sociales. Decimos ahí que no todo lo que se mueve es movilización social. Son acciones sociales colectivas que se expresan en espacios públicos, demandas y reivindicaciones, físicos, espacios físicos. Claro, las redes son muy importantes como convocantes, difusores, pero digamos, no consideramos protesta propiamente un acto solamente en las redes. Se necesita la presencia física en espacios. Claro, en estos tiempos de pandemia es más difícil. En un momento dado hacen visibles a los movimientos sociales, no todo movimiento las utiliza ni toda protesta genera un movimiento. Bueno, dicho eso, entonces señalo que me apoyo en la base de datos de luchas sociales del CINEP. CINEP es un centro de investigación y educación popular, una ONG de derechos humanos en Colombia a la que estoy vinculado, aunque soy profesor tiempo completo de la Universidad Nacional, titular pues, de la Universidad Nacional. Mi vinculación con CINEP es parcial y pues como coordinador, digamos, orientador del proyecto de movimientos sociales. Lo que vamos a presentar, y ya será muy rápidamente, es una comparación de una tendencia histórica entre el 58 y el 90 con tiempos más recientes y ya nos concentraremos en los últimos minutos. Ojalá un poquito más en el paro, aunque mis colegas de panel van a poder ampliar mucho más elementos que yo voy a presentar aquí. Este es
una estadística basada pues, en una investigación que hice para el libro de Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas, Protestas Sociales en Colombia entre el 58 y el 90. Y mi fuente informativa, mis fuentes son mucho menos ricas que las de CINEP, entonces esta es la del 58 al 90, es mi serie, y del 75 al 2015, 2020 incluso, es la de CINEP. Pero de todas formas, pues aquí vamos viendo unos picos. Aclaramos que nosotros medimos el número de protestas, no el número de participantes. Es muy difícil medir con cierta exactitud el número de participantes, entonces por eso ocurre. Sin embargo, pues aquí tenemos unos picos, el 71, que fue una movilización importante campesina, también estudiantil, estamos precisamente conmemorando los 50 años del movimiento estudiantil, sobre todo en la Universidad del Valle, algunas protestas obreras, y luego, pues, vamos a tener unos gobiernos más liberales que van a tener, pues, dijéramos, unos marcadores o unos indicadores más altos de protesta. Aquí la serie apoyada en la base de datos de CINEP, mucho más amplia, del 75 al 2020, y quisiera resaltar solamente pues, que tiene un bajón fuerte, sobre todo en los años 90, debido a la violencia, especialmente paramilitar. Comienza a repuntar un poco a finales de los gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez, un gobierno de derecha autoritario, y con los acuerdos de paz, con la insurgencia, pues se inicia un ciclo de por lo menos más protestas. Aquí en el 2013 fue un punto alto, baja un poquito, pero seguramente vamos a tener un repunte y el promedio ya es más alto. O sea, en consonancia con lo que ocurría en muchas partes del mundo y de América Latina, en Colombia, sobre todo en el decenio del 10, ¿sí? En adelante, pues hay un aumento en el número de las protestas, como los mismos acuerdos de paz sirvieron para que la gente le perdiera miedo a la protesta. Bien. Aquí rápidamente, ¿cuáles son los actores de las protestas? Pues los tenemos clasificados en varios, pero los más notorios son los trabajadores o obreros, los cívicos o pobladores urbanos, los campesinos y los estudiantes. Entre ellos cuatro, pues prácticamente dan cuenta del 80% de la protesta. Ahora, cuando uno mira ya en tiempos más recientes, los asalariados pierden un poquito de visibilidad, aumentan los pobladores urbanos, campesinos disminuyen un poco, los estudiantes se mantienen y aparecen, por ejemplo, los trabajadores independientes que se hacen más visibles con todo este fenómeno del neoliberalismo, de la flexibilización del mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Las víctimas del conflicto, por ejemplo, mujeres y LGBTI, por asuntos de género no son muy visibles, ellas hacen parte de los rostros de la multitud, pero por estos temas específicos tal vez prefieren otras modalidades, por decirlo así, de visibilidad, como el lobby, la academia, etc. Bueno, esta no vamos a tener tiempo de ampliarlo, pero lo que se quiere señalar es que la movilización, lo que llamamos movilización, los plantones, las marchas, etc., es la modalidad que aumenta, en cambio el paro tiende a disminuir. Y curiosamente tenemos aquí sobre todo el bloqueo de vías o el corte de rutas que se convierte también y sobre todo en este paro en una forma de movilización muy importante. Bueno, esto tal vez para el público allí latinoamericano es muy de detalle, tal vez esto no lo podemos obviar porque pues es una referencia al caso de los casos colombianos. Tal vez en algún momento me salté esto, pero lo voy a decir muy rápidamente, los motivos, como tendencia histórica pasamos de unos motivos más centrados en lo material, en lo que podríamos decir el conflicto de clase, hacia motivos más políticos y culturales, lo cual no quiere decir pues, que Colombia haya solucionado sus problemas, por ejemplo, laborales o de tierra y vivienda o servicios públicos e infraestructura, sino que temas políticos, derechos humanos e incumplimientos de leyes y pactos se convierten, por decirlo así, en el tema prioritario.
comienzan a verse más protestas también ambientales, servicios sociales como educación y salud son importantes y servicios públicos de infraestructura. Bueno, aquí tenemos un mapa de más o menos las protestas entre el 75 y el 2019. Fíjense, pues, sobre todo en los puntos de, más poblados. Aquí está la capital, Bogotá. Aquí está, bueno, una ciudad, una región importante, la zona bananera, de la que salió García Márquez y la describe en 100 años de soledad. Bueno, por aquí algunas ciudades importantes. Y bien, entramos pues ya en el paro nacional, en el tema pues que propiamente nos convocaba. Aquí los colegas de la Instituto de Estudios Interculturales de Cali hicieron un mapa que va del 28 de abril al 6 de mayo, que muestra los puntos de concentración más álgidos, coincide mucho con nuestra gráfica anterior. Y aquí un mapa de la agudización de la protesta, no, de la pobreza, perdón. No son las zonas más pobres, sino donde más se agudizó la pobreza. Y coincide la agudización de la pobreza durante la pandemia, eso es parte de lo que vamos a explicar, o de una vez lo decimos, el paro responde a fenómenos de corte estructural, a procesos, incumplimientos, desajustes de corte estructural, como la pobreza, la miseria, el desempleo, ¿sí? El fracking, la apertura neoliberal, la deslaboralización, etcétera. Aspectos políticos de represión, violencia paramilitar, también estatal y últimamente policial. Factores de incluso de corte cultural, racismo, patriarcalismo, etcétera. Aspectos que se incrementan, se exacerban durante el manejo de la pandemia, especialmente contra los jóvenes, los y las jóvenes de sectores populares y en zonas como Cali, allí también con presencia fuerte afrocolombiana e indígena, hace que esos componentes, digamos, no solamente socioeconómicos y políticos, sino raciales se hagan visibles. Este es un mapa que tiene CINEP de los puntos de protesta en el paro, pues aquí, claro, aparecen son los municipios, se concentran mucho en el centro del país, un poco de partes de la costa, Cali y el Valle, el sur, esta es una zona aquí muy poblada de pueblos afros y aquí de indígenas y mestizos. Esos son, pues, digamos, como una geografía muy, muy general de la protesta. No en vano, el paro comenzó en Cali con el derribamiento de la estatua del conquistador Belalcázar, el fundador de la ciudad. Ya meses antes habían derribado la estatua en Popayán, que era el mismo conquistador el que la había derribado. Aquí, bueno, rápidamente, pues, algunas escenas de esto, del paro, no podemos detenernos, pero la importancia de las mujeres, la presencia de las mujeres es clave. Y, bueno, tendría miles de fotos para ilustrar cómo el SMAT es el Escuadrón de Móvil Antidisturbios, que es el responsable de la mayor violencia que ha tenido. Creo que los colegas, entre los colegas de panel va a estar alguien de temblores, entonces dejo a él la precisión de muchos de estos datos, pero digamos, hasta el 26 de junio pues se contabilizaban 75 asesinatos, yo creo que hoy estamos en más de 80, 44 han sido de presunta autoría de la fuerza pública, 3.486 casos de violencia policial, bueno, y ahí están las cifras que creo que los colegas de panel lo van a complementar y precisar más. Bueno, queremos decir que ya el tiempo se va acortando, lo que les decía, hay una serie de problemas estructurales que venían de vieja data, que se exacerban con el manejo de la pandemia, aumento de la pobreza, de la miseria, e incluso el roce con la policía, que fue la que nos cuidó, entre comillas, durante la pandemia, roces que fueron más fuertes con los sectores populares, con los jóvenes de los sectores populares, que son los que más sufren también de la miseria, del desempleo, etc. Hay, pues, una serie de puntos de novedad que yo los
pongo allí como en tres o cuatro puntos. Yo diría que lo señalaría hoy muy rápidamente como una gran cobertura espacial. La mayoría de los municipios, bueno, al menos la mitad de los municipios de Colombia y sobre todo las grandes ciudades fueron activas en el paro. Sectores rurales y sectores urbanos. Una masiva participación de nuevos y antiguos actores sociales, antiguos pues los sindicatos, los campesinos, digamos los indígenas, y nuevos actores, podríamos señalar los jóvenes sin trabajo, sin empleo, que son los que más se hicieron visibles en los puntos de resistencia. Los puntos de resistencia eran unos lugares en las ciudades y a veces en los campos en donde en intersecciones de grandes vías se ubicaron barricadas y allí estaban los muchachos, los y las muchachas de, bueno, todavía no había de mayor edad, pero eran más que todos los jóvenes. Estos jóvenes sin trabajo, sin empleo, sin estudio, que se llaman, digamos, los nini o sin, que eran las primeras líneas, o sea, en las primeras líneas de resistencia van a estar estos jóvenes que son, digamos, tal vez la novedad. Venían insinuándose en protestas anteriores, pero en esta van a ser, digamos, la novedad. Entonces, decimos que un aspecto es la gran cobertura, la masiva participación durante 2 meses, por lo menos continuamente, hubo marchas, movilizaciones. El otro aspecto fue la claridad de los planteamientos. La protesta se inicia pues por un antiguo pliego de peticiones elaborado por un Comité Nacional de Paro, conformado básquet por sectores sindicales, campesinos, organizaciones estudiantiles, de mujeres, etcétera, a las que se suman, pues, por ejemplo, estos grupos de jóvenes, etcétera. Esos motivos se hicieron más visibles en unos puntos neurálgicos, algunos de los cuales se fueron logrando a lo largo de la movilización. Por ejemplo, una reforma tributaria que era absolutamente lesiva contra el conjunto de la población, especialmente pobre. Aspectos de salud, aspectos, digamos, de la educación, la exigencia de una matrícula cero para las universidades públicas, la destitución de ministros, especialmente el ministro de Hacienda, que era el que había propuesto esa reforma tributaria. Entonces, hay una serie de aspectos del paro, del pliego de peticiones que se lograron, pero no todos los puntos se lograron. Y, digamos, tal vez el otro rasgo importante es que esto se ha sostenido en el tiempo. Digamos, por lo menos, digo yo aquí 45 días, pero prácticamente 60 días fue muy, muy intenso, muy fuerte. Y lo último, pues que tal vez aquí lo señalamos, la radicalización, el desborde, digamos, aún de los mismos marcos organizativos de la protesta. Estos jóvenes, por ejemplo, cuando el 1 de mayo el Comité de Paro dijo que tal vez no en las ciudades en donde había mucho contagio, que no salieran a las calles, etcétera, los muchachos y las muchachas desbordaron esas iniciativas y sorprendieron pues a propios y ajenos. O sea, el gobierno también estaba muy sorprendido, tal vez no esperaba ese tipo de protesta tan fuerte. En algunos casos, digamos, la violencia policial exacerbó y produjo mucho más radicalización, y pues hay que decir que curiosamente estos jóvenes de las primeras líneas no reivindica la lucha armada como una forma, dijéramos, en este momento vigente para de acción política, como se pudo haber reivindicado en el pasado con las guerrillas. En eso tal vez el acuerdo de paz, que no se ha cumplido del todo con la insurgencia, pues ha funcionado. Pero ellos sí reivindican la acción directa y en algunos casos, dijéramos, como una respuesta, llamémosla contenciosa, radical, a la provocación, en muchos casos, policial o estatal. Bien, pues hay, insistimos que esta categoría de vandalismo que utiliza el gobierno, pues es la nueva categoría para estigmatizar a lo que se considera el enemigo externo que se infiltra en la nación. Es una vieja
mentalidad de Guerra Fría que todavía, sobre todo, el gobierno y los sectores de derecha mantienen. Por supuesto, la protesta puede haber tenido infiltración de guerrilleros, de paramilitares, agentes del Estado, detectives, ¿sí? Aún de pronto alguno que otro extranjero, pero la lógica de la protesta es una lógica muy enmarcada en la conflictividad social, en los problemas de Colombia. Bueno, pues ahí en ese momento yo insistía, la única salida es un diálogo entre diferentes, no entre enemigos. El gobierno dilató, intentó dividir, dividió de hecho a la multitud y pues, digamos, aunque hay logros, evidentemente, digamos, no podemos decir que ha sido una protesta exitosa y bueno, casi 100 muertos y una cantidad de violación de derechos humanos habla de esto. Este era el pliego pues, más inmediato, aunque hay un pliego mucho más estructural de unos 90 y pico de puntos. Y bueno, terminaría diciendo que hay una serie de esfuerzos, entre otras de algunas universidades, que tal vez en otra oportunidad se pueda presentar, de dialogar y ampliar una serie de temas claves para salir adelante en la protesta. Bueno, yo dejaría allí y agradeciéndoles pues la atención, esperando entonces con la traducción que se comprenda mejor esto y yo estaré en la parte de preguntas que el panel genere. Entonces aquí terminamos y voy a dejar de grabar. Gracias. Muchas gracias a Mauricio, nuestro primer panelista. Agradecemos el cubrimiento tan amplio en solo 20 minutos, tratar de condensar tanta historia y tantos eventos. Esperamos profundizar en lo más reciente con los siguientes dos panelistas. Tenemos a Alejandro Lanz. Alejandro is co-executive director of Temblores, an NGO that advocates for police reform. Temblores has played a major role in documenting the abuses during the protests. Alejandro is a lawyer who has worked in several organizations in defense of the human rights of vulnerable communities in Colombia. Bienvenido, Alejandro. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí tratando de activar la cámara, pero no he podido lograrlo. Creo que la persona que es anfitriona debe darme acceso para poder activar mi cámara. Ya estás habilitado. Ya, listo. Hola, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Yo tenía una presentación que no sé si pueden ayudarme a irla poniendo ahí. Y mientras tanto, pues les voy contando un poquito sobre el trabajo que realizamos en Temblores ONG. Nosotros somos una organización joven que tiene 4 años de existencia en Colombia. Nos creamos en el marco del posacuerdo y de la firma de este acuerdo de paz, un poco con la promesa de visibilizar todas aquellas violencias que por el conflicto armado y por 50 años de guerra en Colombia permanecían o permanecen hoy aún ocultas. Y nuestro propósito un poco es poder visibilizarlas y tratar de denunciarlas y generar diagnósticos que le permitan al Estado colombiano romper con el ciclo de la violencia. Uno de los grupos poblacionales con los que hemos trabajado a lo largo de nuestra historia son aquellas personas que viven el constante riesgo de exclusión social por parte de ciertos grupos. Y uno de los grupos con los que trabajamos pues son personas que están en el espacio público y a quienes se les niega sistemáticamente su derecho a ocupar un derecho a la ciudad dentro de las calles en Colombia. Y también personas a quienes sistemáticamente la policía persigue y hostiga de una manera indiscriminada, a través del prejuicio y operando a través de una serie de lógicas y de violencias sistemáticas contra estos grupos poblacionales. No sé si me puedan ayudar en la presentación ahí para poder... No,
No sé si me oyes, Alejandro, tú estás de host, me puedes hacer co-host a mí, disculpen, porque perdí el acceso como host yo para poder pasar tu presentación. Ya, listo, y te acabo de nombrar. Gracias. Perfecto, listo. Listo, está bien. Bueno, entonces, como les contaba, nuestra organización comenzó haciendo este primer diagnóstico de esta fuerza que es el SMAT, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, una fuerza que nuestro gobierno argumenta que existe en todos los países, y es cierto, es una fuerza que existe en muchos países del globo terráqueo, no solamente en Latinoamérica, sino en varias partes del mundo. Y esta fuerza policial se creó en un contexto muy específico en Colombia, en el año 99, para combatir, digamos, y darle un tratamiento de guerra a las personas que salieron a protestar en esos paros cocaleros de los años 90 y en el año 99, específicamente se crea de una manera transitoria esta fuerza policial, que es una fuerza combativa muy armada, que genera unas lesividades muy fuertes en las personas que salen a movilizarse en el espacio público. Siempre se ha dicho que sus armas son de letalidad reducida o que la forma en que se utilizan estos armamentos no generan unos daños graves para la integridad y la vida de las personas. Pues en este informe nosotros tratamos de documentar solamente una de las violencias, que es la violencia homicida, y en este informe logramos probar que 34 personas habían sido asesinadas a lo largo de estos 20 años de existencia del SMAT. En este informe reportamos que los grupos sociales más afectados por la violencia homicida fueron campesinos, indígenas y estudiantes, tres movimientos sociales que a lo largo de estos 20 años han salido fuertemente a las calles a protestar por sus derechos, no solamente por las políticas del gobierno, sino también por políticas, no solamente por políticas nacionales del gobierno, sino por firmas de tratados internacionales que han amenazado la seguridad alimentaria y muchos procesos sociales en Colombia. Entonces, este informe es nuestro primer reporte de violencia por parte de la policía. Pueden consultarlo en nuestra página web. Y es un informe pues, que trata de contar quiénes eran esas 34 víctimas, cuáles eran, digamos, sus principales luchas por las que habían salido a las calles y al espacio público a protestar. Y también cuál era el nivel de acceso a la justicia de estos casos. Para la publicación de este informe no había habido una sola condena de algún agente del SMAT por estos homicidios. Al día de hoy contamos ya con una condena de uno de los primeros homicidios, que es Nicolás Neira, un joven que salió a movilizarse el 1 de mayo, un joven de 15 años, y a quien el SMAT asesinó a través de un disparo de su arma calibre 12 y también después de unos golpes que recibió en la cabeza. Podemos pasar a la siguiente. Después de haber diagnosticado en este informe cómo operaba la violencia policial en el marco de la protesta social en Colombia en estos últimos 20 años, nuestra organización se puso a analizar cómo había operado el nuevo Código de Policía en Colombia que se promulgó en el año 2016 y que entró en vigencia en el año 2017. Este informe da cuenta de 3 años de violencia física, homicida y sexual, en donde nosotros pudimos documentar a través de fuentes oficiales del Estado colombiano que la policía colombiana había asesinado entre 2017, 2018 y 2019 a 289 personas, había violentado físicamente a 39.613 y había violentado sexualmente a 102 personas. Este informe que lo titulamos Bolillo, Dios y Patria trae todo un análisis de cómo la violencia policial afecta de manera diferenciada a ciertos grupos sociales como las personas LGBTI, las personas habitantes de calle, las personas que usan drogas en el espacio público y las personas jóvenes en general que están en riesgo de exclusión social. Y como en los barrios periféricos y en los barrios populares, estas violencias son más letales contra la ciudadanía. Aquí logramos probar también que las personas afro son uno de los principales grupos a quienes la violencia homicida ha afectado de una manera diferenciada. En este informe, si estas cifras resultan alarmantes, nosotros construimos en el último capítulo, el capítulo de acceso a la justicia, un análisis sobre qué ha pasado con estas investigaciones. Y para dar solamente un ejemplo, de los 289 casos que registró Medicina Legal en este periodo, que son 289 casos de violencia homicida, que reposan en las bases de datos de Medicina Legal, bases de datos del Estado oficiales,
La Fiscalía solamente abrió 144 investigaciones formales por el delito de homicidio. Y de estas 144 investigaciones formales, hasta el año 2021, solamente había habido 2 condenas a agentes de la fuerza pública que habían cometido estos delitos. Es decir, que estos 289 registros estatales de violencia homicida, solamente hay 2 condenas a la policía efectivas. Esto, para hacerse un poco a la idea de cuál es la magnitud del problema, es solamente el 0,64% de los casos terminan en una condena efectiva en la administración de la justicia. Es decir, que el 99% de los casos permanecen aún en la impunidad. Y esta no es la excepción dentro de todas las violencias, es la regla que domina, digamos, todo el sistema de impunidad en Colombia cuando los crímenes son cometidos por parte de agentes de la fuerza pública. Es por eso que nosotros, al final de este informe, generamos una serie de recomendaciones muy importantes para proponer los 7 puntos esenciales que implican una reforma estructural a la policía y de los cuales me referiré más adelante. Ahora podemos pasar a la siguiente, por favor. Después de estos registros y estos datos oficiales que nuestra organización ha venido encontrando a lo largo del tiempo, nuestra organización creó hace 2 años una plataforma titulada Grita, que es una plataforma que tiene varios propósitos. Por un lado, pues es una plataforma cuyo nombre es un acróstico, que quiere decir grabar, registrar, investigar, triangular y asesorar legalmente los casos de violencia policial. Y es una plataforma que le permite a la ciudadanía ingresar datos a partir de 2 vías. Por un lado, si la persona ha sido víctima de algún hecho de violencia por parte de la fuerza pública, o por el otro lado, si la persona ha sido testigo o testiga de algún hecho de violencia policial. La plataforma entonces le permite clasificar toda la identidad de la persona y toda la pertenencia étnico-racial, si es la persona que llena la propia información, le permite también digitar su estrato socioeconómico y toda una serie de características sociodemográficas y de vulnerabilidad. Esta plataforma nos ha permitido desde hace ya 2 años tener unos registros independientes a los registros oficiales del Estado que dan cuenta de cómo opera la violencia policial, no solamente a través de un dato cuantitativo, sino que nos permite construir unos relatos cualitativos sobre qué ha sucedido en cada uno de los hechos puntuales y tener un panorama mucho más amplio sobre esta violencia. Nosotros, a lo largo de estos 2 años, venimos produciendo reportes que le entregamos a las instituciones del Estado colombiano que nos han permitido prender alarmas y alertas tempranas de cómo está operando la violencia policial en el día a día, no solamente en el marco de la protesta social. Y adicionalmente, el año pasado creamos una plataforma, puedes pasar a la siguiente, por favor, que se llama Policarpa, y es el componente de acceso a la justicia que nos permite acompañar y por redirigir todos los casos de violencia policial hacia la administración de la justicia, un poco con la promesa de que estos casos no se queden en denuncias en redes sociales o en notas de prensa que terminan en un nivel muy bajo de acceso a la justicia por parte de las víctimas. Si bien nuestros registros en Grita tienen unos altos aportes de la ciudadanía y de las víctimas que quieren acceder al registro, el porcentaje de acompañamiento en Policarpa es muchísimo más bajo por un gran temor y una ruptura institucional que existe en Colombia de no creer en las instituciones que se encargan de administrar justicia. Es decir que, por ejemplo, en el paro de los 4.800 casos que nosotros registramos en nuestra plataforma, solamente 300 personas decidieron acudir a un mecanismo de acceso a la justicia, sea por el modelo disciplinario o por el modelo penal. Siguiente, por favor. Después de contarles estas 2 plataformas, estas son las cifras que nos han permitido recopilar durante el tiempo que nosotros tenemos las 2 plataformas, tanto Grita como Policarpa, y estos son los datos más de cierre que tuvimos en el paro del 2021, que arrancó el 28 de abril y pues cerramos la fecha de corte el 15 de julio. Antes de comenzar a contarles un poco sobre las cifras, me gustaría contarles un poco sobre el contexto de esta movilización, que desde su primer momento arrancó con un derrotero que marcó, digamos, la forma en que se dio tan violenta por parte de la fuerza pública. Y es que 6 horas antes de que comenzaran las jornadas de movilización, una jueza, una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
le ordenó a alcaldes y gobernadores que prohibieran o limitaran el ejercicio del derecho fundamental a la protesta social con base en el esparcimiento del virus COVID-19. Y esta orden judicial generó dos cosas muy graves que marcaron, digamos, como todo el desenvolvimiento de este paro. Y es que la gente salió con mucha rabia a protestar a las calles porque le estaban negando judicialmente un derecho fundamental, que era el derecho fundamental a la protesta social. Y por otro lado, sacó a una fuerza pública muy legitimada para ejercer violencia contra quienes salieron a movilizarse en el espacio público. Desde los primeros días, nuestra organización comenzó a documentar y a registrar unos altos índices de violencia policial. Desde el primer día nosotros registramos homicidios cometidos presuntamente por parte de la fuerza pública y toda una serie de arbitrariedades cometidas por parte de la policía contra la ciudadanía que salía a manifestarse. Es así como entre el 28 de abril y el 15 de julio, nuestra organización pudo documentar 44 hechos de violencia homicida presuntamente cometidos por parte de la fuerza pública. Estos datos, que además distan mucho de los datos que reposan en las bases de datos oficiales, Fiscalía General de la Nación habla de 25 homicidios y Medicina Legal tiene 4 registros de violencia homicida en el marco del paro nacional. Son reportes que nosotros hemos construido a partir de los hallazgos que nos llegan tanto a las plataformas que tenemos como también con el ejercicio de triangulación con otras organizaciones, en donde hemos hecho unas alianzas tanto con Indepaz como con País, la clínica el programa por la igualdad y la inclusión social de la Universidad de los Andes. A lo largo de esos dos y medio meses de paro nacional, nosotros documentamos también que las lesiones oculares se habían convertido en una de las formas más fuertes y de mayor letalidad contra las personas que salían a movilizarse en el espacio público. Allí documentamos 90 víctimas de agresión en los ojos. Ahorita nos estamos produciendo un informe más robusto de derechos humanos, tanto con País como con Amnistía, para presentarlo el 21 de noviembre, en los 2 años del aniversario del estallido social del año 2019. Pero también pudimos documentar cómo la policía y el Estado colombiano había comenzado a utilizar los centros de traslado por protección como una herramienta muy nociva para criminalizar a la protesta social. Y esta cifra, que asciende a 2.053 personas retenidas arbitrariamente, es decir, sin ninguna justificación de que estuvieran cometiendo algún delito para ser judicializadas o que estuvieran inmersas, digamos, en uno de los comportamientos que le permite a la policía retener por 12 horas a una persona, que son los centros de traslado por protección, pues es una de las cifras que nos explica cómo la policía está utilizando las herramientas administrativas de las cuales dispone para criminalizar a la protesta social. 2.053 personas fueron capturadas, llevadas en camiones de la policía, y en esos momentos, en esos espacios, cuando las personas estuvieron bajo custodia de la policía, es que se produjeron los hechos de violencia física, tortura y violencia sexual más graves que hemos documentado a lo largo de nuestra historia organizacional. Adicionalmente, en este paro logramos documentar toda una serie de prácticas que, si bien no son las más letales, dan cuenta de cómo el gobierno nacional utiliza su fuerza pública para criminalizar a quienes protestan. Y esto ya no solamente lo vimos en el espacio público, sino que, por ejemplo, vimos cómo tanquetas del ESMAD dispararon al interior de las viviendas que producían ruidos en son de protesta. Es decir, había personas utilizando cacerolas al interior de las viviendas para protestar contra las políticas del gobierno, y tanquetas y disparos de armas calibre 12 del ESMAD dispararon al interior de las viviendas, dejando pues a las personas no solamente asfixiadas al interior de sus casas, sino que reportamos, por ejemplo, un homicidio de una mujer que murió asfixiada al interior de su vivienda, que estaba manifestándose, y que el ESMAD ingresó un gas a través de una ventana. Si quieres, podemos continuar por la siguiente. Estos hechos de violencia policial nos reafirman lo que publicamos en el año 2020, que es este informe que yo les comencé a hablar al principio, que es Bolillo, Dios y Patria, en donde nosotros trazamos 7 puntos indispensables para una reforma estructural a la policía. Estos puntos van desde garantizar, digamos, este derecho constitucional de que la policía de Colombia debe ser un organismo civil, como lo dice el artículo 37, en donde resalta que la policía
es un cuerpo civil que debe estar en el espacio público para garantizar los derechos fundamentales de las ciudadanías. Y en este sentido, creemos que volverlo un cuerpo civil tiene que implicar sacarlo de una cartera, que es la cartera de defensa, que es la cartera donde se dan las disposiciones y órdenes de un ministerio de guerra. Es decir, creemos que uno de los pasos más importantes que debe dar el Estado colombiano es que la policía deje de pertenecer a esta estructura ministerial para poder hacer una transición hacia una policía mucho más civil. Otra de las cosas importantes que creemos indispensables para la reforma policial es que haya una restricción y una regulación mucho más específica del uso de la fuerza y una limitación a todo el armamento de aparente letalidad reducida. Como hemos visto, gran parte de los hechos de violencia física y homicida se han producido con este armamento, un armamento que, según estándares internacionales y protocolos firmados por Colombia, es un armamento que no genera daño a la integridad física y menos a la vida. Pero, por ejemplo, en este paro documentamos cómo 11 personas fueron asesinadas por el ESMAD con la utilización de este armamento. Otra de las cosas importantes que hemos documentado y que creemos que pueden servir como un cambio dentro de la policía es que haya una veeduría pública ciudadana dentro de la institución para que pueda dar cuenta de estos procesos de requisas, de comparendos y de toda una serie de violaciones administrativas que comete la fuerza pública contra ciertos grupos sociales. Durante el año de la pandemia, nuestra organización produjo un informe que estamos cercanos a publicar, que se llama Trapitos Rojos al Sol del Autoritarismo, y es un informe que da cuenta de cómo a lo largo del año 2020 las medidas de emergencia sanitaria incrementaron en un 500% casi el poder de la policía en Colombia y le permitieron utilizar medidas correctivas a diestra y siniestra contra quienes no pudieron guardarse en sus casas y cumplir con las cuarentenas, o simplemente trabajaban en el espacio público y tenían que salir a trabajar para poder vivir del día a día como lo hacían anteriormente, o simplemente salieron a protestar por el hambre y porque no hubo nunca una renta básica que les garantizara su supervivencia. En este informe nosotros pudimos documentar que la herramienta de agresión a la autoridad, que es una herramienta que está consagrada en el Código de Policía colombiano en el artículo 35, se incrementó casi que en un 550%, en donde pasamos de tener 200.000 comparendos por agresión a la autoridad en el año 2019 a tener 1.200.000 de comparendos por agresión a la autoridad. Es decir, la interacción policial entre ciudadanía y policía se volvió una interacción que representó siempre arbitrariedad policial y violencia entre ciertos grupos sociales que no pudieron guardarse y cumplir con las medidas de emergencia sanitaria. Y eso exacerbó hasta tal punto que el 9 de septiembre, después de un terrible homicidio cometido en Colombia contra un ciudadano que fue además viral, la ciudadanía pudo presenciar cómo este ciudadano fue torturado con un arma taser y después a través de publicaciones de videos pudo ver cómo fue asesinado brutalmente al interior de un CAI, generó que la ciudadanía saliera muy enfurecida a romper y dañar los CAIs de la ciudad de Bogotá, y frente a esta protesta la policía reaccionó asesinando a 13 personas y violentando a través de armas de fuego físicamente alrededor de 170 personas. Y este fondo que tocamos en este momento, en el año 2019, 2020 y ahora en 2021, nos llevan a un solo camino, y es que hay que regular y quitarle poder a la policía. Y para finalizar, quisiera traerles un ejemplo exitoso de un litigio que trabajamos en Temblores, que está en la siguiente diapositiva, si podemos pasarla, y es el litigio por el derecho a mear y a cagar dignamente que construimos en conjunto con la comunidad de habitantes de calle de La Carrilera aquí en Bogotá. Este litigio fue construido a partir de dos diagnósticos. Un primer diagnóstico que produjimos en 2017, que es Los Nunca Nadie, que es un informe que da cuenta de la violencia homicida y física contra la población habitante de calle, no solamente cometida por parte de la fuerza pública, pero también incluye este actor agresor como uno de los principales actores que violenta a la población habitante de calle. Y el segundo informe, que titulamos Algo Huele Mal, que se centró en identificar cómo la ausencia de baños públicos en la ciudad de Bogotá y en el país también era un motor de violencias policiales, dado que permitía que la interacción policial entre policías y personas habitantes de calle
fuera una interacción violenta que terminaba en las heridas y en los daños físicos a esta población y en algunos casos en la muerte. Como documentamos en ese informe, pudimos ver que 12 de las personas que fueron asesinadas por la policía durante ese periodo del año 2019 fueron asesinadas mientras realizaban necesidades fisiológicas en el espacio público. Es decir, nosotros logramos en este informe probarle a 7 personas magistradas de la Corte Constitucional que si eliminábamos esta interacción entre policías y habitantes de calle, lograríamos reducir la violencia contra este grupo poblacional. Y así logramos probarles en esa sentencia que salió a nuestro favor, que ese comparendo que podía antes interponer la policía por realizar pipí y popó en el espacio público, pues tenía unos efectos muy diferenciados hacia la población habitante de calle que no gozaba de ningún tipo de espacio privado para realizarlas y que alrededor de 6 o 7 veces al día se estaba exponiendo a ser violentada por la policía cuando la realizara. Y es por esas razones que nosotros a lo largo pues, de nuestro trabajo creemos que si logramos disminuir o limitar las interacciones entre policía y ciudadanía, vamos a lograr limitar y eliminar de alguna manera la violencia policial contra ciertos grupos sociales. Ahorita nos encontramos trabajando en varios litigios importantes, uno sobre armas y la restricción a la utilización de usos de armas, otro sobre los actos del servicio para que los hechos de violencia física, sexual y homicida no sean clasificados por la Fiscalía como actos del servicio y como consecuencia sean dirigidos a una justicia penal militar. Es decir, parte de nuestro trabajo está enfocado en que el fuero penal militar no debe existir para este tipo de crímenes, en donde los policías gozan de total impunidad al momento de ser juzgados por sus propios superiores. Y en ese sentido hemos diseñado pues, otro litigio también, que es el litigio para que las personas no puedan ser conducidas a centros de traslado por protección en el marco de la protesta social, que es otro de los principales graves violaciones a derechos humanos que documentamos en este paro nacional en el año 2021. Yo creo que ya se me acabó el tiempo, me pasé un poquito, entonces voy a dejar hasta ahí y ahorita de pronto en las preguntas puedo contestar algo más. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Si por favor me puedes pasar a mí a ser host de nuevo, te agradecería. A reminder for everyone that you can write your questions to the panelists in the Q&A function of Zoom. And for those of you who require interpretation from Spanish to English, you have to enable the interpretation mode in the Zoom panel. Our third panelist is Juliana Bustamante. Juliana is the director of PAIS, Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social at the Faculty of Law of the Universidad de Los Andes in Bogotá, Colombia. Her work in government and non-government institutions has focused on human rights, transitional justice, and peace building. Juliana recently lived in New Zealand, where she wrote her master's thesis at the University of Auckland, and has been instrumental in allowing us to have everyone here today. So thank you, Juliana, for that. I will be making you co-host so that you can share your screen. Gracias. Hello, everyone. I'm gonna do my presentation in Spanish, but I wanted to say hello in English to all the fellow Kiwis and Latin American people in Auckland and New Zealand. I'm very pleased to be able to have a conversation with from my alma mater to another alma mater in Auckland. So I'm really happy and proud to be here today. So I'm going to share my screen. Please hold on just a second.
¿Ya pueden ver? Sí, correcto. Sí, ya vemos. Ok. I'm going to... Okay. Bueno. Entonces, bueno, en la perspectiva que yo voy a dar sobre nuestra conversación hoy va a ser un poco la postura de la juventud frente al paro, el trabajo colectivo que hicimos y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del paro, que creo que fue un evento bastante importante que es, creo que vale la pena que conozcan y que sepan pues, el impacto que puede tener y un poco las perspectivas que tal vez darían lugar a, a las preguntas y a la conversación final o posterior. Bueno, acá vale la pena pues, señalar que el estallido social en Colombia no empezó este año. Y yo creo que lleva muchísimo tiempo gestándose. Colombia pues ha tenido manifestaciones sociales a lo largo de los años muchas veces por muchas situaciones difíciles que enfrenta una sociedad atravesada por la violencia, el narcotráfico y la desigualdad social profunda. Pero el reciente estallido social sí se concentra en los años 2019 a 2021. Perdón. Un segundo voy pasando. Y bueno, quiero hablar un poco de la juventud en el paro nacional. Esta es una foto. De hecho, estamos ahí con mis estudiantes. Esto fue en el noviembre 21 del 2019. En la Plaza de Bolívar, una manifestación inmensa, pasada por lluvia, pero muy alegre, muy festiva, que dio inicio a la movilización social de ese año que duró varios meses y que posteriormente, digamos, la agenda que intentó movilizar la gente que marchó y el Comité del Paro y también otros grupos quedó un poco frenada por la pandemia. Y muchas de esas conquistas que se querían lograr con esa movilización masiva y diversa y grande que hubo, quedaron un poco truncadas por la pandemia. Y lo que uno puede ver cuando se da cuenta de qué es lo que están hablando los jóvenes que salen a marchar, pues es una sensación generalizada de no futuro, de no sentir que tiene mucho que esperar de lo que viene. En Colombia, pues, la frustración profunda que hay frente a la esperanza de paz que había en el 2016, cuando se ve que el gobierno que está en este momento, pues, a cargo del país, ha hecho poco o nada por implementar los acuerdos de paz, y que de hecho se ha convertido en un obstáculo para que esa sea una posibilidad real. Además hay un rechazo profundo de la juventud a la violencia estatal y una denuncia del abandono a las regiones y la muerte que se está dando en las zonas, pues en los territorios, más allá de las ciudades, con una bastante, la sensación es un poco de que el gobierno y el Estado desprecian un poco esas realidades y poca atención le ponen. También el tema de corrupción y de falta de liderazgo. Estamos viviendo permanentemente con escándalos de corrupción y vemos que tenemos un liderazgo pobre, muy concentrado en los intereses personales de ciertos grupos que siempre han estado en el privilegio y en una situación social pues, beneficiosa gracias a los favores políticos y a un poco a ese cruce perverso entre narcotráfico y política. Entonces hay una frustración inmensa por los liderazgos. Hay una evidencia de la desigualdad en una sociedad que es injusta, que le niega derechos y oportunidades tanto a las poblaciones más vulnerables como a las nuevas generaciones. Y por eso es que también mucha gente... muchos jóvenes, no, eso de los ninis que mencionaba Mauricio, de que ni trabajan ni estudian, tiene mucho que ver con el hecho de que estudiar y trabajar es o muy difícil o no retribuye en nada y no genera verdaderas posibilidades para un proyecto de vida digno.
Y entonces también pues hay una cantidad de reivindicaciones de grupos específicos y de poblaciones de particular vulnerabilidad, como las mujeres, como las personas, los indígenas, los afros, la población LGBTQI, las víctimas del conflicto, los campesinos, entre otros. Y finalmente, más allá, digamos, de lo que empezó en el 2019, la pandemia y la realidad de la crisis ambiental del mundo ponen a los jóvenes enfrentados a la realidad de la fragilidad de la humanidad, del miedo que produce la perspectiva real de extinción de la humanidad. Y eso atravesado también por las medidas represivas para atender esas situaciones de salud pública. Y eso yo creo que, digamos, es un llamado. Ustedes en Nueva Zelanda no han tenido ese encierro profundo. Sé que ahora lo están teniendo, pero en Colombia tuvimos un encierro muy drástico por más de medio año. Y eso tuvo un impacto, yo creo, en muchísimas personas, no solo económico, no solo que definitivamente lo tuvo, pero además el impacto en la salud mental y en la calidad de vida de las personas fue muy profundo. Y la represión que se vivió en ese momento es parte un poco de la violencia estatal de la que estamos hablando. En el 2019... surge pues lo que les digo yo, el primer gran momento. En noviembre 21 del 2019 salimos muchos a la calle y se hacen una cantidad de llamados a la paz, a la no corrupción, a todo lo que les acabo de mencionar, en un entorno muy diverso. Como mencionaba Alejandro, una de las manifestaciones son los cacerolazos. Y los cacerolazos se convirtieron durante esa época en una cosa muy cotidiana, casi que los jóvenes se reunían en los parques o en ciertos sitios a cacerolear, y se llamaba lo que aquí se dice en Colombia, que no tiene traducción en inglés, que es parchar. Parchar es como hacer visita o hangout haciendo protesta. Y era un ejercicio de tomarse la calle, que tiene un poder muy importante en democracia y es pues muy poderoso y valioso y dice mucho, ¿no?, de lo que significa ser participar en una democracia. En ese entorno se da la muerte de Dylan Cruz, que es la persona que sale en esta imagen, que se convierte en un símbolo de la violencia policial. Él estaba marchando y una de estas armas no letales de las que hablaba Alejandro, que no son letales, pero entre comillas, porque sí pueden llegar a producir la muerte, termina matándolo, y se convierte él en el símbolo de la violencia policial y en un poco también en un representante de los jóvenes que quieren seguir resistiendo. El Comité del Paro, que se crea en ese momento con una cantidad de, digamos, con un pliego de peticiones de más de 100 puntos, claramente insuficiente, no es representativo de todo lo que el paro estaba diciendo en las calles y de lo que los jóvenes estaban reclamando. Pero bueno, ahí empezó una negociación que, como les digo, se vio truncada por la pandemia. Luego se dan las protestas del 9 de septiembre del 2020, que nuevamente, en plena pandemia, se da la muerte muy violenta de un joven abogado llamado Javier Ordóñez, que le recuerda a uno un poco lo de George Floyd. Fue un asesinato muy violento y que estuvo, pues lo vimos prácticamente completo en la televisión. Y ese evento de violencia policial, sumado a una pandemia donde la gente ya estaba encerrada en una situación de marginalidad y desigualdad profunda, desató una protesta muy violenta, donde las cifras de violencia policial, que sé que Temblores está trabajando en eso y tiene unas cifras muy contundentes sobre lo que ocurrió en Bogotá, porque fue particularmente en Bogotá, pues fue realmente impactante. Hubo pues también una destrucción de bienes públicos inmensa,
Y fue una mezcla de indignación por la brutalidad policial, de frustración por la falta de cumplimiento a las demandas del paro de 2019 y de reacción a las medidas represivas por la pandemia. Luego viene el paro del 2021 y digamos acá, obviamente, entre una y otra cosa, pues están pasando, están sucediendo cosas, están matando líderes sociales, están muchas personas perdiendo el empleo, muchas personas están enfrentando, digamos, una precariedad muy profunda. Y entonces todo esto genera pues que el tema de la movilización social y del estallido social simplemente como que tome un aire, pero no para. Y entonces el 28 de abril del 2021 hay un nuevo llamamiento a paro, donde la reforma tributaria claramente es el detonante de una situación que es muchísimo más que la reforma tributaria. Y tan así será que la reforma tributaria finalmente una arreglada y salió hace poquito y ahí no hubo, digamos, el estallido. Digamos, en ese momento se estaba acumulando una situación de malestar social profundo que fue perfecta, digamos, la reforma tributaria como para dar lugar a ese inicio de ese nuevo momento de la movilización social. Entonces es una mezcla de la reforma tributaria, la situación social de la pandemia, la represión de derechos por cuenta de la pandemia, los aspectos no resueltos del paro de 2019, el aumento en la crisis humanitaria porque la muerte de líderes sociales no ha parado y además este año, particularmente el 2021, ha estado atravesado por las masacres en territorios de personas asociadas con el liderazgo social o con la oposición o con grupos, digamos, de resistencia y un gobierno que parece desentendido de los reclamos sociales, muy concentrado en hacer bien la tarea con la pandemia, que también eso es cuestionable, pero poco concentrado en el impacto social de la situación que está, pues, que estaba viviendo el país por cuenta de la pandemia, pero no solamente por eso, sino también por las medidas contrarias a la implementación del proceso de paz, las medidas dirigidas a fortalecer la fuerza pública antes que hacer presencia en los territorios, entre otras cosas. Y bueno, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, de acceso a la educación en condiciones dignas, etc. Y en este paro se ve una nueva forma de represión policial muy frecuente, que también ocurrió en Chile, que seguramente pues algunos de las personas que están acá saben. Se dieron nuevas formas de represión policial, pero una de las más notables y más violentas fue la de las lesiones oculares, que es la que se produce a partir del uso inapropiado de ciertas armas no letales, pero que están dirigidas claramente a silenciar o retirar a la persona de la protesta. Acá pues unas imágenes de lo que fue el paro. Quiero que vean, por ejemplo, la de arriba a la izquierda, pues es la masividad. Esto es en el Monumento a los Héroes, que fue, pues, digamos, reclamado por la juventud y transformado. Ahí está Bolívar, se tumbó a Bolívar. Digamos, hay el simbolismo que se maneja en la protesta, en esta protesta, es muy interesante porque, como decía Mauricio, la de Cali empezó derribando la estatua de Sebastián de Belalcázar, el conquistador, y acá este monumento, que es el Monumento a los Héroes, empieza a transformarse en un monumento de resistencia y que quiere transformar esos héroes en otros. Y bueno, eso digamos creo que da para unos estudios y unas reflexiones muy interesantes. También ahí vemos un poco las imágenes de estos incendios, esos bloqueos que se dieron, que generaron unas situaciones humanitarias graves. Y la resistencia que se dio pues en muchísimas ciudades de Colombia. Eso no, en Bogotá fue muy masivo, pero en Cali fue inmenso y la violencia en Cali fue pues muy profunda, como ya lo mencionaron acá. Y bueno, en varias ciudades del país, el país realmente estuvo muy concentrado en esto por muchas semanas. Disculpa, Juliana, simplemente que estamos chequeando tiempos para poder dejar tiempo para el panel. Gracias. Ok, listo. El rol de las universidades, básicamente les quiero contar un poco rápidamente qué se hizo para contarles lo de la visita de la CIDH, que es lo que más me interesa dejar acá.
Las universidades, tanto privadas como públicas, pues generalmente han sido, pero en este caso fueron, notablemente espacios abiertos de deliberación, donde se pusieron muchas de ellas en asamblea permanente, algunas entraron en paro, y en el caso de la Universidad de los Andes, pero supongo que en muchas otras también, y entiendo que en muchas otras también, se hicieron clases abiertas, clases incluso dentro de las manifestaciones, clases en la calle, se sacaron manifiestos, se acompañó la protesta, y los consultorios jurídicos ofrecimos, porque PAIS, la clínica jurídica en la que yo trabajo, es parte del consultorio jurídico de la Universidad de los Andes, abrimos espacios para dar asesoría legal a los manifestantes y a las personas, digamos, que han sido víctimas de violencia policial. Dentro de las cosas más relevantes que pasó en el marco del paro está la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia. ¿Qué es la Comisión Interamericana? La Comisión es un organismo autónomo de la OEA, es un organismo internacional que hace parte de la gran organización internacional que es la Organización de Estados Americanos, hace parte del sistema interamericano y su función es de promoción de la observancia de las obligaciones de derechos humanos por parte de todos los miembros de la OEA y también tiene una función cuasi judicial frente a peticiones que terminan en la Corte Interamericana. Pero acá la visita que hizo la Comisión se hizo en el marco de su labor de promoción de la observancia de obligaciones de derechos humanos. La Comisión ha hecho visitas importantes y, por ejemplo, una de las más relevantes es la que hizo Argentina en 1979 en el marco de la dictadura, que se considera un antecedente importante para haber, digamos, logrado el desmonte de ese régimen dictatorial. La visita de la CIDH, yo quería mostrarles este video, si es posible, pues se los dejo, porque es un video que hace como el muestra qué fue lo que vio la Comisión Interamericana. Si ustedes quieren, ahorita lo miramos. Pero básicamente se trató de una visita indeseada por el gobierno, obviamente. Las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos, la sociedad civil en general, insistimos profundamente en que esto pasara. Desde el Congreso también hubo llamados a que la visita se diera, precisamente para visibilizar los excesos y los atropellos que se estaban viendo en el marco del paro. Se hicieron todo tipo de excusas desde el gobierno, dijeron, no, es que tenemos que controlar la situación antes de que venga la comisión, y un poco era como, es que tenemos que mostrar que no está tan mal como está. Eso pasó también en Argentina, y digamos, esa presión logró que finalmente, pues acá debemos resaltar que las redes sociales sí tienen un efecto importante a veces en generar una presión suficiente para que las cosas cambien. El gobierno nacional siempre ha dicho que la Comisión Interamericana es muy importante, presionó tanto la visita a la Comisión Interamericana a Venezuela que incluso prestó su territorio para que se hiciera la visita a Venezuela desde Cúcuta, pero en el momento en el que se fue a hacer acá en Colombia, ahí sí no quisieron. Finalmente se logró hacer del 8 al 10 de junio, se visitó Bogotá, Cali, Tuluá y Popayán, se hizo reuniones con gobierno, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil y se crearon espacios para rendir testimonios y hacer reuniones con organizaciones y defensores de derechos humanos y visitas a lugares emblemáticos de la protesta. Nosotros, a raíz de lo que estaba sucediendo, hicimos una alianza con Temblores, con Indepaz, y bueno, País estaba ahí, buscando potenciar las fortalezas de cada una de estas organizaciones. Temblores, como ustedes acaban de ver, pues es una organización que es muy fuerte en la recolección de datos y en el conocimiento profundo de lo que significa la violencia policial, porque la llevan estudiando pues bastante. Indepaz tiene una presencia muy importante en el territorio y de esa manera conoce muy bien la realidad de la periferia. Y País, pues es una organización académica, que viene de la academia y que trabaja en favor de las poblaciones vulnerables de especial protección constitucional. Y en esa medida, pues tenemos, digamos, esa mirada también desde los derechos humanos. Entonces, en ese trabajo decidimos unirnos para construir un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sirviera de denuncia, de contraste a la información oficial,
que también nos dio pie para dar acompañamiento a las víctimas y visibilizar sus testimonios, tanto en el informe como en la propia visita, y trabajar de forma solidaria para potenciar las fortalezas de cada uno de nosotros. El informe que se presentó, y soy muy breve en esto porque Alejandro, digamos, presentó mucho de lo que ahí salió, se muestra el contexto de la violencia policial, se muestran las 9 prácticas principales de la violencia policial y País hizo un especial énfasis en el tema, como les digo, de lesiones oculares, porque además nosotros trabajamos el tema de discapacidad y lo vemos como una nueva forma de reprimir la protesta, como un castigo, como una estigmatización del que protesta y como una advertencia social a no protestar. Y bueno, de aquí viene el concepto de trauma ocular por el tema de los impactos psicosociales que tiene la lesión de los ojos a cargo de la fuerza pública. Entonces, pues se violenta el derecho a protestar, se violenta el derecho a ejercer la democracia, se castiga el atreverse a hacerlo y se genera unos abusos en los cuerpos y en la salud mental de los manifestantes, además de que se impacta para siempre su proyecto de vida, se les genera una cantidad de barreras, que es lo que produce la discapacidad, y pues no existe ninguna ruta de atención. Este es un tema que nosotros estamos trabajando nuevamente, profundizándolo con Temblores y Amnistía Internacional, y esperamos tener un informe más profundo sobre este tema. Acá están las víctimas, unas de las víctimas que fueron a presentar testimonio ante la comisión y a las que nosotros acompañamos, y pues un poco la campaña que hizo País sobre este tema. ¿Qué sigue? Simplemente ya para terminar, después de estas manifestaciones, pues no sabemos si fue exitoso el paro. Realmente creo que el paro no ha parado, aunque se quiera decir lo contrario. De hecho, mañana, 28 de septiembre en Colombia, 29 de septiembre en Nueva Zelanda, habrá nuevas movilizaciones, hay llamamiento a paro mañana. Y viene la campaña presidencial y la campaña al Congreso, que va a estar totalmente atravesada y marcada por esta situación de malestar social. Estamos también en el marco de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena el uso, respetuoso de la fuerza para manejar las situaciones de orden público en el marco de las protestas. Sigue también toda esta observancia que está haciendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también el Sistema de Naciones Unidas. Entonces ahí seguiremos teniendo una veeduría importante internacional, que además también incluye estados, países que realmente rechazan todo este tema de violencia policial. Se están tramitando proyectos de ley para reformar la policía y también para regular el derecho a la protesta. Y también ha habido un anuncio que salió la semana pasada sobre una iniciativa desde el Congreso de Estados Unidos a limitar la cooperación en la policía y en el Ministerio de Defensa en la medida en que no se demuestre que hay un verdadero respeto por los derechos de los manifestantes y un reconocimiento de que se trata de un derecho fundamental en democracia. Eso básicamente es como el escenario que se viene en adelante. Yo creo que por ahora dejaría por ahí y ya quedamos pendientes de las preguntas. Mil gracias. Gracias, Juliana. Y gracias de nuevo a los 3 panelistas. Quisiera, estamos cortos de tiempo, entonces vamos a pasar de una vez al panel. Tenemos una pregunta para todos. Si se quieren activar las cámaras, Mauricio y Alejandro. Tenemos una primera pregunta que creemos le interesa a quienes nos están oyendo aquí en Nueva Zelanda, y es ¿cómo comparan ustedes o cómo se comparan estas protestas sociales con otras ocurridas en Latinoamérica? Por ejemplo, en Chile. Entonces, no sé si Mauricio, tú puedas empezar a contarnos un poquito. ¿Hiciste alguna mención de eso en tu presentación? Pero de pronto, Mauricio, si quieres empezar tú en esta sección del panel. Tenemos que ser un poco breves. Tenemos el espacio estaba hasta las 11:30 de la mañana, hora Nueva Zelanda.
es posible que nos pasemos un poco de tiempo, pedimos disculpas y esperamos que Zoom no nos corte en la mitad, pero también queremos dar espacio a las preguntas que han consignado en el Q&A algunas personas. Entonces, no sé si Mauricio está ahí para intervenir. No, sí, sí estoy, pero gracias. No me deja abrir la cámara. Y bueno, no vamos a perder tiempo en eso. Pues yo creo que ya se ha mencionado, especialmente Juliana lo mencionó, incluso con relación a las formas de represión. Diríamos que el contexto mundial y latinoamericano posibilita que haya influencia de ciertas protestas en América Latina y especialmente de Chile. ¿Por qué de Chile? Tal vez desde 2010, para no remontarme a una historia muy antigua, el movimiento estudiantil chileno que había tenido antes y en ese año una fuerte movilización impactó mucho pues, a América Latina y en particular a Colombia. Y recientemente, por circunstancias similares, digamos, con diferencias muy radicales, Colombia tiene un gobierno también de derecha, ya sí pude abrir la cámara, gobiernos de derecha, en fin, apertura neoliberal, por supuesto, en condiciones muy distintas Chile, se presenta pues esta movilización que estalló pues por la cuestión del metro, de los pasajes del metro, pero como en Colombia siempre hay pues como una gota que rebosa la copa, como una chispa que hace que condiciones estructurales que se vienen presionando como olla a presión estallen. Y bueno, diríamos que especialmente la movilización juvenil, la presencia de las mujeres, unos performances que fueron pues, casi que globales, pero también aquí impactaron mucho, hacen que estemos en unas circunstancias parecidas. Rodrigo Prime, en una columna hace ya unas semanas, hablaba de un momento constituyente en América Latina que se expresa de distintas formas, ¿no es cierto? En Bolivia, incluso podría uno decir que en Centroamérica, en fin. En Colombia y en Chile se manifiesta también. En Chile, por medio de la Constitución, que es de alguna manera algo que está impactando también incluso a los jóvenes de las primeras líneas. En Colombia, pues parecería que no se necesita, digamos que no es lo urgente una Constitución, una nueva Constitución, sino retomar los aspectos progresivos, progresistas que tenía la Constitución que se han ido desmontando y tal vez, como lo dicen algunos, una consulta popular sobre aspectos muy puntuales, entre otras la reforma de la policía a la que se refirió Alejandro. Entonces, pues creo que el contexto, las formas de represión y ciertos aspectos particulares hacen que haya una estrecha relación entre esas movilizaciones con resultados distintos y con dinámicas divergentes, pero con elementos compartidos. Gracias, Mauricio. No sé si Juliana o Alejandro quieran brevemente aludir a la misma pregunta sobre la comparación con Latinoamérica. Pues si quieres Alejo, yo digo algo y después terminas. Dale de una. No, pues digamos, creo que Mauricio ya ha abordado como la perspectiva como general del asunto. Nosotros como lo mencioné, lo vemos muy reflejado en las prácticas específicas de violencia policial que se han visto porque son prácticamente idénticas. Ahí se ve, por ejemplo, que hay un compartir de un saber de cómo se utilizan las armas y digamos, esa es parte del estudio que estamos haciendo porque hay unas alianzas un poco perversas entre policías de la región. Y lo que vemos en el fondo, digamos, lo que dice Mauricio, esto de que hay una sensación, digamos, de inconformidad con un modelo neoliberal que ha profundizado las desigualdades en nuestras sociedades a un punto que ya se volvieron insostenibles. Y la pandemia, yo creo que fue también, digamos, una herramienta adicional que llevó a que eso se volviera aún más difícil y por eso en Colombia
la marginalidad que produjo la pandemia, yo creo que fue un detonante importante en las movilizaciones de ahora. Y pues en Chile yo entiendo que las cosas también están como encaminadas hacia allá. En Chile en este momento están en el momento constituyente, que acá lamentablemente en Colombia se ha interpretado muy mal por parte de la gente que quiere reducir la constitución del 91 en sus conquistas. Y entonces se habla de que tenemos que reformar la constitución como están haciendo en Chile, instrumentalizando un discurso que lo que busca es quitar las conquistas de la constitución del 91, cuando lo que nosotros necesitamos es hacer las reformas policiales, profundizar en la regulación de derechos, en muchas otras cosas que no tienen que ver con nuestra constitución, porque si no fuera por la constitución del 91, realmente difícilmente tendríamos la posibilidad de salir a marchar en las calles. Alejo. Y yo también solamente para complementar, pues dos punticos nomás, y es como hay una dificultad muy grande acá en Colombia en comparación con nuestras colegas de Chile, en la medida en que acá no se ha logrado materializar de una manera tan clara como cuál es ese camino de unión para unas reformas estructurales que hay que hacer en el país. Si bien rápidamente el tema de la reforma a la policía y una reforma profunda a toda la policía se volvió como uno de los principales puntos de la agenda, ese es, yo creo que el único caso en que hay como un punto de unión entre los grupos y las masas que han salido a movilizarse, y es que para poder salir a exigir el resto de derechos, por lo menos tenemos que salir a reformar este cuerpo que nos violenta cuando salimos a exigir derechos. Y eso me lleva a otro punto también de la pregunta, y es que, y tiene que ver un poco con lo que hablaba sobre la profundización del poder que tuvo la policía en el año de la pandemia, y es que fue la dueña, ama y señora de quién podía estar en el espacio público y quién no, y contó, digamos, con todas las herramientas administrativas para ejercer poder sobre quienes usualmente siempre ejercía violencia. Es una discusión mucho más amplia y mucho más global sobre nuestras policías, y esto a nivel latinoamericano es como una deuda en todos nuestros estados, y es como esta oportunidad de pensarnos en unas policías diferentes y que sean unas policías no tan politizadas como ha sucedido en muchos países de Latinoamérica. Y yo creo que esta conversación es importante tenerla a nivel mucho más global. Siempre en Colombia utilizan el argumento de que el ESMAD, por ejemplo, existe en yo no sé cuántos países, como en 188 países, sin profundizar, digamos, y sin desnaturalizar como en la utilización de armas tan nocivas como por ejemplo el gas lacrimógeno, que es un arma tan imprecisa que viola tantos derechos fundamentales de tantas personas que ni siquiera están involucradas en actos vandálicos. Por ejemplo, yo siempre digo que dos personas cometiendo un acto vandálico en la Plaza de Bolívar terminan afectando alrededor de 5.000 personas que están ocupando esa plaza pública por la imprecisión de un arma como la que es el gas lacrimógeno. Inclusive hemos naturalizado tanto esta arma que la entendemos como una de las menos graves, ¿no? Dentro de las aturdidoras o las marcadoras u otras armas que ya generan directamente daños físicos. Entonces yo creo que es empezar a desnaturalizar la utilización de todas estas armas calibre 12 con las que, digamos, la policía reprime a la gente que sale a movilizarse. Yo creo que es una discusión que debemos darnos a nivel global, y pues claramente es un problema de exceso de poder en Latinoamérica, el uso de la fuerza y una falta de regulación en los principios de necesidad y de proporcionalidad. Gracias, muchas gracias a los tres, y de nuevo, siendo muy conscientes con el tiempo, vamos a hacer paso a las preguntas que nos llegaron de la audiencia, porque no queremos desatenderlas. Bueno, buenas tardes y buenos días. A ver, le propongo a los panelistas respuestas muy cortas para tratar de evacuar estas preguntas interesantes de nuestra audiencia de hoy. Muchas gracias a todos aquellos que han preguntado. Vamos a hacerlo cronológicamente. Juan Pablo Godoy nos habla de que es claro que la presentación del proyecto de reforma tributaria se convirtió en la chispa que encendió la protesta social en Colombia. El gobierno la retiró. Sin embargo, la nueva ley firmada hace muy poco no es mejor que la anterior en términos de equidad. Dice que es mejor el primer proyecto que el que vino a convertirse en ley. ¿Alguna reflexión de parte de ustedes? Eh,
pues yo ya había mencionado algo de eso, ¿no? Que básicamente es como que fue el florero de Llorente, más, o sea, eso es lo que demuestra que realmente la reforma tributaria fue simplemente la excusa para un estallido social que tenía otra génesis. Y en lo que pasó ahorita es un poquito lo mismo que pasó la primera vez. Yo creo que la gente no estudió lo suficiente la reforma tributaria, ni en ese momento ni ahora. El punto es que la reforma tributaria fue simplemente el florero de Llorente, como conocemos en Colombia la expresión de que fue el detonante, más que nada. Yo creo que la reforma tributaria es lo de menos en este punto. Y muestra un poco también la suficiencia del Estado, ¿no? Como la actitud un poco igualmente despreciando el reclamo social, ¿no? No sé, Mauricio. Sí, yo creo que la reforma inicial tenía unos puntos demasiado visibles y que incluso hasta el mismo expresidente Uribe se encargó de hacerlos visibles. Por ejemplo, un solo detalle, grababa todos los servicios funerarios en un momento en que estábamos disparados en la pandemia. Y así una cantidad de aspectos muy pues, sensibles que hoy no están tan presentes en esta nueva reforma. Digamos, yo no soy experto y creo que no daríamos en este panel para hacer un análisis si es peor esta, creo que no soluciona la cosa. Pero la otra, como dice Juliana, era tremendamente arrogante. El gobierno ni siquiera consideró que lo debía retirar, aun cuando su jefe Uribe les decía que lo retirara. Entonces fue tremendamente odiosa. La de ahora, pues, no soluciona, pero no tiene esos puntos, por lo menos así tan visibles, sensiblemente. Muy bien, como formas de represión similares en otras partes de la región, como Chile, por ejemplo, ¿podrían hacer referencia a ustedes al contexto continental? Parece que estas estrategias no parecen ser nacionales, sino aprendidas y aplicadas en un contexto mayor. Yo ya hablé de eso. Yo también, pero si quieres lo volvemos a decir. Ok. ¿Cuál es una estrategia educativa de su parte que dirigía especialmente a las clases privilegiadas colombianas que consideran que los grupos menos privilegiados son aquellos que todo lo quieren gratis? ¿Cómo reversar estas ideologías repetidas y reafirmadas constantemente por dirigentes políticos? ¿Alejo, vas a hablar? No, perdón, yo me quedé en lo otro, en la pregunta anterior, que no opiné sobre la anterior, pero no entendí, está bien, ¿me podría repetirla? Qué pena, no te entendí. Sí, quien pregunta le gustaría conocer qué piensan sobre estrategias educativas dirigidas a las clases privilegiadas, que se refieren a las clases menos privilegiadas como que todo lo quieren gratis. Los atenidos, básicamente. Yo creo que, pues, mientras Alejo piensa la respuesta, estamos ante una necesidad de un cambio cultural, de cultura política muy, muy de fondo. Precisamente cuando decimos que hay que retomar aspectos progresistas de la Constitución del 91, hay que saber que este es un país, como lo ha definido Hernando Gómez, me parece muy acertadamente, conservador, digamos, en términos ideológicos, liberal en términos económicos, pues, sentido de leyes de mercado. Colombia es un país que necesita todavía una profunda secularización, una profunda laicización, etcétera, una cantidad de cosas que la Constitución del 91 estaba comenzando a aclimatar, pero gobiernos sucesivos, especialmente, pues hay que decirlo, el de Uribe y este de Duque, han retrocedido impresionantemente. Entonces, es toda una cultura política que necesitamos hacer, comenzando, pues, por la reforma de la policía y la reforma, digamos, de muchas instituciones que se necesitan, pero sobre todo también una reforma o toda una nueva perspectiva cultural que va a tomar un tiempo para que, por ejemplo, en Colombia se pueda pensar en un gobierno incluso de centro liberal. Es todavía muy difícil de pensar. Ok. ¿Cuál creen ustedes el papel del narcotráfico en todos los hechos recientes en Colombia?
en el contexto de lo que estamos hablando. Yo he hablado mucho, yo creo que ya les corresponde. Dale y después nosotros le damos. Es que yo he hablado demasiado, pero bueno, es que el narcotráfico jodió a Colombia, pues, y no es porque el destino o algo así, sino porque, pues, decisiones históricas y contextos globales. Digamos, el conflicto nuestro era un conflicto más o menos común, en por lo menos en el continente, entre guerrilla y Estado, y pues la aparición del narcotráfico y el paramilitarismo terminó de complicar algo que no hemos resuelto todavía, como lo han señalado pues Alejandro y Juliana, pues con el asesinato del líder y todo. Entonces, pues prácticamente todas las fuerzas, incluida la iglesia, los gremios, el ejército, el Estado, la guerrilla, por supuesto, se beneficiaron de eso. Entonces, pues es como una maldición, pero no está más allá de nuestras mentes, no es que lo impuso el Todopoderoso o la razón o la providencia o el destino, sino que los colombianos y las colombianas en algún momento decidimos eso en un contexto. Solo nosotros podemos salir adelante, digamos, obviamente en un concierto mundial y con apoyos, por ejemplo, de la población que está en Nueva Zelanda. Entonces. Yo ahí quisiera añadir, pues yo creo que el tema del narcotráfico, como dice Mauricio, es, digamos, buena parte del problema. Nuestra política estaba atravesada por ese problema desde hace muchísimos años. El conflicto armado dejó de ser un conflicto ideológico, político, para convertirse también en un conflicto de plata, de guerras de producción de narcotráfico y bueno, etcétera. Y yo creo que el debate que se ha abierto recientemente sobre el tema de la legalización de la droga es un tema que es muy importante y que ojalá siga, digamos, creciendo, porque es un momento en el que esa reflexión es necesaria y se está dando y se están dando propuestas, pero obviamente pues es un tema difícil, es un tema que no depende, obviamente, por más de que Colombia sea productor, pues eso obviamente tiene que ser en el marco de una estrategia mundial de legalización de la droga, pero ese es un debate importante y necesario. Porque si no, el tema del narcotráfico en Colombia va a seguir siendo o va a seguir atravesando y impactando la situación, porque mucho de lo que pasa en los territorios, no todos son muertes solamente de líderes sociales y defensores, también hay una guerra de personas que no se adhirieron a los acuerdos de paz, es una guerra entre personas que producen droga y que están compitiendo por el negocio de la droga. Entonces, ese debate es necesario darlo y pues es, creo que debería ser un elemento importante en la próxima campaña, tanto a presidente como a Congreso. Y digamos, ahí están figuras importantes que están dando la conversación, como Francia Márquez, que está hablando desde el feminismo, desde la raza negra del Chocó, desde la marginalidad de las poblaciones nuestras fuera de los centros, que creo que son voces muy importantes y muy necesarias y que están poniendo esos temas de presente, y con eso corriendo inmensos riesgos, porque en un país como Colombia, donde el negocio del narcotráfico ha dado tanta plata a toda la sociedad, hablar de eso y cuestionar eso es un riesgo. Gracias, Juliana. La última pregunta del día, nos gustaría que Alejandro nos ayudara con esto. Nos preguntan que dicen que el papel de la juventud parece clave. ¿Quiénes son los líderes claves en este movimiento? Pues es difícil distinguirlos por la convergencia de tantos movimientos. Bueno, pues yo creo que es una diversidad de juventudes la que ha salido al espacio público a manifestarse y ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Durante estos 2 meses y medio de movilización social, muchas juventudes encontraron espacios de resistencia, de familia y de construcción de lazos afectivos en el espacio público con otras juventudes en riesgo de exclusión social también, que han permanecido en el espacio público protestando, y es lo que, digamos, se ha constituido en las tardes y noches en muchos barrios de Bogotá y en muchos barrios del país como las primeras líneas,
que han encontrado un espacio de participación política a través de la confrontación con la fuerza pública, y ha sido un espacio de mucha violencia, en donde la única cara visible que el Estado ha tratado de mostrarles es la represión a través de la policía, y con una represión muy dura y una estigmatización muy fuerte, no solamente por el gobierno nacional, sino por medios también de comunicación, en donde han sido señalados de ser este nuevo enemigo interno al cual el país, digamos, debe temerles y debe confrontarlos de una manera guerrerista. Entonces, es una juventud que encontró en el espacio público la forma de ser escuchada de alguna manera, y están en el proceso de construirse y organizarse a nivel nacional, que es algo que ha sido bastante difícil, pero por lo menos se está comenzando a dar ese proceso de cómo poder encontrar vocerías unificadas, cómo poder organizarse a nivel regional y territorial, y cómo poder construir una agenda colectiva para transformar, digamos, esas plegarias callejeras en algo más transformador dentro de los canales institucionales que tiene el Estado. Aquí, a diferencia de Chile, ha sido muy difícil, por ejemplo, encontrar un partido político o una forma de participación política que canalice, digamos, todas estas energías. Hay procesos que se están dando, pero ha sido mucho más diferente que el proceso, digamos, chileno. Entonces, yo creo que hay que tender estos puentes y formar a estas ciudadanías en cómo funciona el Estado, en cuáles son los mecanismos de la Constitución y los mecanismos que la Constitución Política de Colombia permiten para la participación ciudadana, y buscar la forma de generar estas transformaciones que hoy en día yo creo que son tres básicas, por lo que la gente está saliendo a la calle a protestar: es un cumplimiento de los acuerdos de paz, y es un reclamo por la no violencia. La gente salió a protestar contra la violencia durante estos tres meses. Es garantizar una renta básica. La pandemia evidenció que la gente moría de hambre y la gente no pudo guardarse en las mismas condiciones y no pudo cumplir con unas medidas generales y absolutas de los gobernantes, pues porque no cuenta con los mismos recursos y no tienen el nivel de privilegio que muchas personas gozamos durante ese año de encierro. Y eso, digamos, que se vio muchísimo en el 9 de septiembre y en todo el año 2020, de cómo la gente salió a protestar contra todas esas medidas de emergencia sanitaria. Y el otro, que es fundamental para poder salir a las calles a exigir los derechos, es reformar a la policía. Y reformar a la policía es un trabajo grande que no solamente tiene como fin poder regular el uso de la fuerza y restringir todo el uso de la fuerza de los agentes de la fuerza pública en la protesta social, sino construir una policía que esté libre de prejuicios contra ciertos grupos sociales a quienes hostiga y atenta cotidianamente. También es reformar un sistema de justicia que privilegia, digamos, al victimario sobre la víctima en los procesos de administración. Y también es hacer una reforma a la política de drogas, como lo estaban hablando en la anterior pregunta. No podemos pensar en una reforma a la policía sin reformar toda una política de drogas en donde se criminaliza y se persigue al usuario, porque parte de este problema tan grave de persecución y hostigamiento a la juventud es ese espacio en el espacio público donde la gente usa las sustancias y donde hay consumo de sustancias, y la policía cobra las vacunas o amenaza y hostiga a las juventudes con encanarlas, meterlas presas con una dosis superior a la que están cargando. Entonces, digamos que eso es como lo que nos viene de aquí a las próximas elecciones. Nosotros tendremos un rol activo en generar debates entre precandidaturas y candidatos a Congreso para hablar sobre estos temas estructurales de estas reformas que merece el país, y nada, estaremos trabajando en eso desde Temblores. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Creo que nos hemos pasado un tiempo precioso, pero les agradecemos ante todo a los tres panelistas por compartir sus experiencias, lo que saben, su gran conocimiento en el terreno, siguiendo de cerca. A veces, a pesar de que tratamos de seguirlos desde aquí, desde tan lejos, nos cuesta trabajo entender ciertas cosas que solo quienes están allá tan cerca como ustedes tres nos han podido dar esta nueva visión y reforzar ciertas ideas claves para la comprensión de todos. Le quiero agradecer a la audiencia que también se extendió con nosotros y nos siguió, y aunque no pudimos llegar a todas las preguntas, esperamos haber hecho unos planteamientos claros. Probablemente podamos volver a Colombia, pero queremos apoyar la serie de seminarios y agradecerle a Valesca y al Centro de Estudios Latinoamericanos de Nueva Zelanda
en la Universidad de Auckland por habernos dado este espacio de inicio, y lo vemos así como un inicio. Probablemente podemos hacer parte de las otras de presentaciones y de las series, y agradecerles a los colombianos académicos en Nueva Zelanda que nos acompañaron a organizar este webinario, a los estudiantes de posgrado y estudiantes doctorales que nos han seguido, a la gran comunidad colombiana en Nueva Zelanda que sigue creciendo, y a quienes nos están oyendo también en Colombia y en otras partes, en Australia, y la grabación del panel quedará disponible para quienes la requieran. Por ahora, muchas gracias a todos. Vamos a cerrar el webinario. Les agradecemos sus palabras de aliento, y a todos los que nos saludan desde el chat. Muchísimas gracias a todos, y esperamos vernos pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Muchas gracias, chao. Que estén bien. Gracias, Agustina. Por ahí preguntaba que cómo seguir, cómo hacer, pues yo creo que enterándose de la situación. Sí, yo también quería eso, enterarse. Estos ejercicios son súper claves. Denunciar al gobierno cuando actos como el de la Feria del Libro en Madrid, y presionar a los gobiernos, porque a los gobiernos respectivos, porque en la globalización cualquier afectación de TLC o esto afecta mucho. Entonces, esa es una forma de presión. Bueno, y estudiar con rigor y trabajar con rigor. Eso ayuda mucho para entender las cosas. Muchísimas gracias. Yo solamente quería decir igual, Constanza, que... Hola, Valeria. Sí, muchos cariños, un millón de gracias, presentaciones magníficas. Y Constanza ha inaugurado, yo creo, con esta iniciativa, con los colegas colombianos de acá, una posibilidad de mayor colaboración. Me encantó el modelo. Creo que ustedes han lanzado una cantidad de temas que a mí me gustaría que, llegado el momento, podamos discutir a nivel más continental. Me quedé muy entusiasmada con la posibilidad de la investigación que preparan ustedes en país, Juliana, porque no es azaroso que nuestros policías estén usando exactamente las mismas técnicas de represión. Es verdad que hay hermandades en las formas de las protestas, pero a mí lo que me asusta, lo que me complica, es saber, digamos, que las técnicas represivas son tan similares, y por supuesto el lugar del narcotráfico, la penetración en la política. Entonces quizás vamos a poder hacer algo así en el futuro. Un abrazo, un millón de gracias, un montón de solidaridad con los hermanos colombianos, y quedaron preguntas allí como, por ejemplo, cómo podemos ayudar desde la diáspora, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay muchas cosas que vamos a tener que seguir conversando. Abrazo. Sí, ahí te cuento una cosita rápida, Waleska, que hay una exposición de una artista chilena sobre una comparación entre las protestas en Chile y en Colombia, y es muy interesante. Te voy a compartir la información porque vale la pena. Creo que va a haber unos webinarios sobre eso, y es muy interesante la comparación. Un millón de gracias. Muchas tareas por seguir para todos. Muchas gracias a todos. Abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.